Buenas tardes, mi nombre es Mariana Ron, soy Coordinadora General de Cultura de la Universidad de Buenos Aires. En nombre del Centro Cultural Rojas y de la Secretaría de Cultura de la Universidad de Buenos Aires, les damos la bienvenida a las jornadas Borges 100, un siglo de literatura superpoderosa. Celebramos el centenario de Fervor de Buenos Aires, primer libro de la obra de Jorge Luis Borges. Se trató de una edición de autor de 1923, con portada ilustrada por un grabado de su hermana Nora. Es difícil saber hoy cuánto intuía Borges acerca de la trascendencia de su libro en ese entonces. Pero lo cierto es que se convirtió con el transcurrir del siglo y de la obra de Borges en la piedra fundacional de su literatura. Ya septuagenario y consagrado, se refirió a Fervor de Buenos Aires diciendo que prefiguraba todo lo que vendría después. En el día de hoy contamos con la presencia de Daniel Molina, quien presentará, después de Fervor, Borges Encuentra Azul. Daniel Molina es escritor y crítico cultural. Ha sido gestor cultural durante 4 décadas, incluyendo 36 años en el Centro Cultural Rojas. Escribe y ha escrito en varios medios: Clarín, La Nación, El Porteño, Página 12, El Cronista, Fin de Siglo, Crisis, Diario Río Negro. Ha editado, prologado, compilado varios libros sobre cultura y género y sobre artes y medio y cultura contemporánea. En 2017 publicó Autoayuda para Snobs, Diálogo en una cafetería moderna, de Editorial Paidós. Los dejamos con Daniel. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a proponer para empezar que tomemos el auto de Volver al Futuro y vayamos al pasado un siglo, ¿no? O sea, ni a 1955, ni al 1870, más o menos, que son la parte 2. O la 3, es donde van a 1870, la segunda van al futuro. Y vayamos a 1923 y veamos a Borges. Pues nosotros la imagen que tenemos de Borges, lo mismo que tenemos de todas las personas más o menos reconocidas en la historia argentina o mundial, es una estatua de una persona vieja, ¿no? Un anciano de 86, 87 años, que era la edad que él tenía cuando murió, y que hacía varios años, que era muy famoso. O sea, Borges, más o menos, desde que nace hasta que tiene 40 años, hay 7 u 8 fotos de Borges conocidas, y hay un video donde se lo ve a Borges, es mudo, que lo hicieron en la década del 30, recorriendo Buenos Aires. Hay varias personas, está la visita de García Lorca a Buenos Aires, etcétera, y en eso hay un minuto más o menos en que se lo ve a Borges hablando con gente, pero como es mudo no se lo escucha. Y esas son prácticamente las imágenes que hay de Borges anterior a sus 40 años. Y Borges, desde que publica Fervor de Buenos Aires hasta que publica El Hacedor en 1960, cuando ya tiene 61 años, es una persona muy conocida, muy respetada, muy discutida en el ámbito cultural argentino, que eran 500 personas. Desde la extrema izquierda a la extrema derecha, todos sabían que Borges era el más grande escritor que había dado la Argentina en su historia, y todos, o la mayoría, lo cuestionaban mucho por sus opciones políticas o por, bueno, peleas y rencillas literarias de la época. Pero Borges era muy poco conocido. Nosotros creemos que Borges siempre fue famoso, estoy hablando de 61 años, que en la época en que estoy diciendo 61 años de Borges, era la época en que la mayoría de los varones ya habían muerto. En 1960, el promedio de vida de un varón en la Argentina, la expectativa era de entre 55 y 60 años. O sea que Borges ya había pasado la expectativa promedio que podía tener un varón y podría haber muerto. Y podría haber muerto sin haber sido famoso jamás. Pero en 1960 gana un premio que en ese momento era casi tan importante como el premio Nobel, que se llamaba Formentor, todavía se sigue dando, hace unos años se empezó a dar de nuevo, ahora no es tan famoso. Y en ese momento lo comparte con Samuel Beckett, otro que también había tenido un pequeño círculo de conocedores, aunque ya internacional. Y al ganar a ambos este premio y ser traducidos inmediatamente a 15 idiomas en cuestión de meses,
Ahí sí, alcanza una fama internacional que ya en 1964, 4 años más tarde, Borges es prácticamente los Rolling Stones y los Beatles de la literatura a nivel mundial. Es una persona muy, muy conocida. Y eso falsea mucho la imagen del Borges 1923-1960, que no solo es el hombre de su primer libro Hasta el Hacedor, sino que escribe su obra maestra. Borges, después de la fama, y no por la fama, sino en gran parte porque ya era ciego, porque escribía más en cuentagotas, porque dictaba, porque se convierte más en un escritor oral genial, pero más en las entrevistas que en los libros, aunque tiene libros bárbaros como El informe de Brody. Lo peor que escribió Borges es lo mejor que se escribió en la Argentina. O sea, no estoy criticando. Lo que quiero decir es que el núcleo candente por el cual nosotros celebramos a Borges, que es Ficciones, el Aleph, el Hacedor y otras inquisiciones esencialmente, y los libros de poesía primeros, y el Evaristo Carriego, y Discusión, etcétera, están todos escritos en esta etapa donde prácticamente Borges no es difundido y no es conocido. A tal punto es así que es un momento en la Argentina donde se venden muchos libros, es la capital en castellano del libro. Tres de cada cuatro libros en castellano se vendían en Buenos Aires en la década del 50 y del 60. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, que si en castellano se vendían 100 millones de ejemplares, acá se vendían 75 millones, y de Madrid, México, Bogotá, Montevideo, Santiago, la Quiaca incluso, porque no era la Argentina, era Buenos Aires, se vendían 25 millones, o sea, la tercera parte de lo que se vendía en esta ciudad solamente. Y eso hacía que no solamente se vendieran muchos libros, la industria española prácticamente terminaba de exportar, embalaba todo y lo mandaba acá. E incluso muchos de esos libros estaban prohibidos en España y se producían solo para la Argentina. En esa época, estamos hablando fines de los 40, todos los 50, todos los 60, más o menos hasta comienzo de los 70, en sus últimos años Franco afloja la censura y afloja la persecución a la educación en España y comienza a haber un pequeño público lector importante en España y empieza a cambiar eso. Bueno, en ese momento, Abelardo Castillo, con 17 años, por ejemplo, cuando Borges recibe el Formentor, Abelardo Castillo tenía 17 años, gana un concurso de cuentos y la primera edición de este chico de 17 años son 5.000 ejemplares y lo agota en una semana. 4 años antes de eso, Borges saca la segunda edición del libro más grande escrito jamás en castellano después del Quijote, que es Ficciones, y quizás uno de los 3 o 4 libros más grandes de la historia de la humanidad en cualquier idioma, 1.500 ejemplares, y en 1960, cuando gana el Formentor, la mitad no se había vendido. Es decir, solo había vendido en 4 años 750 ejemplares. Borges a los 60 años, no hablemos en el momento de fervor. En el momento de fervor, Fervor es un libro de 300 ejemplares, lo paga él, o su padre, mejor dicho. Borges los distribuye de la siguiente manera, va a visitar amigos a revistas culturales y como en esa época había percheros y dejaban ahí los sobretodos o los impermeables, se le agarraba y le escondía el librito y se lo ponía en el bolsillo, sin saber que hoy un ejemplar de esa edición vale entre 50 y 100 mil dólares. ¿No? Si no se los hubiera guardado todos. Pero bueno, el que había en la Biblioteca Nacional lo roban, es así, me da ganas de llorar, ¿no? Cada vez que pienso todo lo que se pierde en la Argentina. Bien, volvamos a lo lindo. Bueno, Borges publica su libro y nadie de los que estamos acá, ni de la gente que ahora sale y dice quiero comprar Fervor de Buenos Aires, se va a una librería, o quiero comprar las obras completas de Borges y voy a leer ahí en el primer tomo Fervor de Buenos Aires y ver los primeros poemas, nadie va a leer Fervor de Buenos Aires, el Fervor de Buenos Aires que Borges escribió y publicó en 1923, porque en 1969 Borges hizo una edición nueva, lo cambió radicalmente, sacó muchísimos poemas, puso otro, cambió los versos, le cambió las palabras, bueno, hizo otro libro, totalmente. Él dice que no, pero hay un estudio muy bueno que hizo Enrique Pessoni, nosotros teníamos en fotocopias cuando estudiamos en la facultad hace 40 años, y Enrique Pessoni, el libro, como está Fervor en Buenos Aires, de Buenos Aires, estaba en la Biblioteca Nacional y además está fotocopiado, cómo era y qué sé yo, y hay una edición facsimilar especial de Fervor, el primer Fervor, o sea que podemos comprobarlo, pero tienen que ser estudiosos o
acceder a ella, no, no es una cosa popular, podemos ver que era radicalmente otro libro, no, no, no es como que la Biblia al final gana el diablo, pero digamos, escribir una Biblia de ese tipo, pero realmente era otro libro, muy, muy, muy diferente. Y Borges muestra en 1969 qué le interesaba ver de sí mismo cuando él tenía 23 años y empieza. Pensemos que Fervor sale en el 23, cuando Borges ya todavía no está por cumplir 24, pero los poemas fueron escritos esencialmente, casi todos, entre el 21 y el 22. Es decir, que el más antiguo de los poemas, Borges lo escribió a los 23, recién cumplidos 22, y los primeros casi entre los 20 y los 21. Borges hasta ese momento había publicado en varias revistas, ya desde los 17, 18 años venía publicando breves ensayos o como imágenes o poemas en prosa o poemas, no muchos, unos 10, 12 tiene publicados hasta ese momento, entre ellos en 1918 una oda a la Revolución Rusa y otra oda a Lenin, que están recogidas en las obras completas en francés. María Kodama lo autorizó eso, y en la edición de Gallimard de la obra completa están en una nota la edición original de esos poemas, y bueno, también están en las revistas que se publicaron, que están en la Biblioteca de España, pero bueno, si uno no es investigador y no va ahí, no las tiene más que las obras completas en francés, y están en castellano, y son poemas muy típicos de la época, que de alabanza al comunismo, ¿no? Donde los jóvenes de todo el mundo, incluyendo el joven Borges, veían a la Revolución Rusa como un cambio positivo para la humanidad. Y bueno, todo eso no está en Fervor de Buenos Aires. Borges viene entre el 20 y el 21 a Buenos Aires, después de haber vivido desde el 13 al 20 en Europa. Iban por unos pocos meses para que el padre se operara, y se tuvo que quedar en Europa porque se estalló la guerra y no podían salir de Suiza, era muy complejo, entonces decidieron quedarse y se vieron obligados a ir a la escuela porque los padres no querían que los hijos se educaran en la escuela porque consideraba que tenía menor nivel intelectual que en su familia, los chicos Nora Borges y Jorge. La familia de Borges era muy rara porque el padre era anarquista y la madre era ultraconservadora de derecha y católica, ¿no? Y Borges salió un poco de los dos, salió anarquista, ultracatólico, protestante primero y luego ateo como el padre, por un lado, pero ultraconservador como la madre por el otro lado. Pero tenían una visión muy moderna acerca de que los hijos pudieran ser artistas, incluso la hija, Nora Borges, y que se educara artísticamente para ser un artista a los 8 o 9 años. Y hay unas cartas que se intercambiaron cuando Borges tenía, creo que, 11 o 12 años antes de irse a Suiza, y su hermana 9 o 10, donde se pelean porque Borges dibuja, hace poesía, escribe textos y expone sus dibujos en su casa y a sus amigos. Y lo mismo hace Nora. Entonces Nora le propone, dividámonos el arte. Dice, no, así no nos peleamos. Yo me voy a dedicar a dibujar y vos te vas a dedicar a la poesía, ¿no? Le dice, y Borges aceptó. Entonces, desde ese momento, Nora no escribió más y Borges no dibujó más. Pero eran bastante interesantes. Hubo una exposición, creo que en el Centro Borges, cuando se inauguró, de los dibujos de Borges, unos leoncitos, unos tigres. Miren, estamos hablando de 1908, 1909, 1910, un nene de 9, 10, 11 años, y ya está el tema del tigre y el laberinto, un tigre en un laberinto, que va a ser uno de sus temas a lo largo de toda su vida, ¿no? Bueno, ahí se dividen, hasta ese momento habían sido educados en la casa y tenían acceso a la biblioteca. La abuela de ellos, Haslam, que es un apellido que usa varias veces para nombres apócrifos de personajes en cuentos, por ejemplo, en El Milagro Secreto y en Tres Versiones de Judas, cita autores ahí y dice, esto se lee en tal libro de tal Geoffrey Haslam, que obviamente es apócrifo como la mayoría de los textos de Borges, ¿no? Las citas en las ficciones. Y
Es el apellido de la abuela, y la abuela le hablaba en inglés y él aprendió inglés casi al mismo tiempo, él dice antes, pero bueno. Y en la autobiografía que escribió junto con Tomás Di Giovanni, que era su traductor al inglés en los años 60, y que por no citar a María Kodama fue casi fusilado y rajado, pero que le permitió ser muy conocido en Estados Unidos y además de eso le permitió ganar dinero, porque por ejemplo le vendió un artículo bastante caro a New Yorker, que era la autobiografía de Borges, que eran como 80, una revista así enorme, sacaron un número como de 200 páginas, de los cuales casi 80 era esta autobiografía, que termina en un librito de 120 páginas, que se vende aparte ahora o está dentro de las obras completas, como la autobiografía de Borges, y que es una autobiografía muy a lo Borges, toda mentira, o gran parte de la cual es mentira. Me contó a mí personalmente Vladi Kosiancic, que era muy amiga de Bioy y también había sido bastante amiga de Borges en los años 40, 50 y 60, y hasta la muerte, pero digamos ya desde el fin de los 40, cuando era muy jovencita. Borges y Bioy en esto hoy serían acusados de pedófilos porque estaban siempre rodeados de chicas de 16, 15, 14, 17, 18 años, ¿no? Y que realmente muchas terminaron siendo grandes escritoras, como Vladi Kosiancic. Y bueno, Vladi, ya grande, en los 90, me contaba que Borges estaba escribiendo y le contaba esto, que no sabía qué decir para que sea más atractivo para los norteamericanos. Y dice, yo sé que, por ejemplo, Tomás Giovanni me dice, ¿cuál fue el primer libro que leíste? Y dice, bueno, pero si es para el público norteamericano, pon uno de Mark Twain, le dice. Y entonces le dice, yo no me acuerdo qué libro leí. Y dice, bueno, ahí está, Jaquiel Berrefa. Entonces agarra en el libro y dice, el primer libro que leí de literatura completa fue Jaquiel Berrefa y me maravilló el mundo del sur norteamericano. Y ahí inventa todo, porque sí, él ni sabía cuál era el primer libro. Obviamente habla de Jaquiel Berrefa y de Mark Twain, porque era las cosas que él admiraba, ha escrito ensayos sobre eso, pero no era ese libro, no se acordaba. Entonces él dice que, en la autobiografía, que él aprendió inglés antes que castellano y que se educó. También a leer aprendió en inglés antes que castellano, esto es posible, porque en su casa había una biblioteca que era casi todo en inglés, y que aprendió a leer en libros hechos para niños en inglés, que vieron que también hay en castellano, libros que son con palabras muy cortas y muy sencillas, por ejemplo, se adapta a la Ilíada, que ellos en 4 o 5 páginas, con muchas páginas ilustradas, la historia que no está en la Ilíada, del caballo de Troya, por ejemplo, ¿no? Y se cuenta ese tipo de cosas. Y que así él leyó la primera versión que leyó del Quijote, la leyó en inglés, en una versión para niños, con monosílabos ingleses, ¿no? Y dice que a los 12 años, eso fue a los 6, y a los 12 años leyó el Quijote original, completo, y dice, le pareció una mala traducción. ¿No? Bueno, este es Borges, o sea, si uno entendió el chiste, entendió a todo Borges, ¿no? Así, ya me puedo levantar, ya podemos levantar toda la... lo del Rojas y demás, porque eso es Borges, ¿no? Es una ironía que a la vez es sabia y nos dice mucho, que el original es menos bueno o peor que una pequeña traducción para niños. Una obra es mucho más interesante. Bueno, vamos a volver a Fervor, porque en realidad yo después ahora voy a dejar Fervor, porque mi tema es Borges Jul. Pero hasta todo este momento, Borges no conoce a Jul. Borges conoce a españoles, se hace amigo de suizos, se entera que existen las vanguardias. Él está en Ginebra, pero sabe que en Zurich hay una cosa que se llama el Cabaret Voltaire, donde va un tipo que se llama Joyce, que está cambiando el mundo, y Tristán Tzara, que quiere hacer la revolución de las palabras y rompe todo, y que inventa una poesía que se llama Dada. Él se entera de todo esto y con unos españoles inventa el movimiento ultraísta. Va a ir a Barcelona cuando salga de Suiza, y va a estar en las Baleares y Barcelona un tiempo ahí, se hace amigo de españoles. Y bueno, y le fascina la Barcelona rica y modernista, la Ginebra calvinista, austera, pero muy próspera, y llena de universidades y de bibliotecas, y aprende alemán y aprende latín, y lee revistas alemanas de vanguardia y lee el expresionismo alemán, que va a ser el gran movimiento poético revolucionario
de comienzo del siglo XX. Entonces, esta es su escuela verdadera, además de que va a Suiza a la escuela formal 4 años igual que Nora. Y aprueban y aprenden en Suiza inglés y francés como idiomas oficiales y alemán como idioma alternativo. Y eso le abre la biblioteca del mundo y de todo lo que está pasando en ese mismo momento, ahí a 80 kilómetros, 140 kilómetros. Y no solo a 140 kilómetros, sino en otro mundo, porque a Cabaret Voltaire también iba Lenin. Entonces va Tristán Tzara, Joyce, Lenin, que él no, Borges ni sabía en ese momento eso. Hay una obra que se llama Cabaret Voltaire, 1917 se llama. Es una obra de teatro que hizo un norteamericano, que no me acuerdo, pero fue muy famosa en los 80, 90, donde pone que de casualidad una noche en la misma mesa, en el Cabaret Voltaire, donde había cabaret, ¿no? Y espectáculos de striptease y todo ese tipo de cosas, y donde iba toda la intelectualidad de vanguardia de Europa que estaba exiliada de la guerra, que habían escapado de la guerra por diferentes motivos, o los exiliados rusos que se escapaban, el único país que se podía ir era, que no estaba en guerra, era Suiza. Entonces los más afortunados llegaban ahí. Lenin va de ahí, de Zurich a San Petersburgo en un tren blindado que Kerensky y la revolución y los alemanes dejan pasar para que vaya a negociar la paz con Alemania, ¿no? Bueno, ahí se supone en esa obra de teatro que Lenin se encuentra con Joyce y con Tzara y empiezan a hablar y Joyce dice la famosa frase: miren, no vamos a cambiar el mundo, cambiemos de tema, ¿no? Entonces, digamos, como que la literatura te saca de esa discusión estéril, digamos, para entrar en una ficción interesante, y es cuando Joyce ahí escribe el Ulises. 4 años después se publica el Ulises en París, en Shakespeare and Company. Se explica en inglés, porque en Inglaterra no se podía publicar, y en Estados Unidos estuvo prohibido hasta el año 33. Acá se editó en Buenos Aires en castellano en 1931. Entonces, en todo ese movimiento, Borges está participando y ve una Europa muy dinámica, una Europa que se estaba desangrando en la guerra, pero por otro lado, una Europa que estaba apostando a la vanguardia, a cambiar todo, todo. Venía todo eso que la vanguardia elogiaba, incluso el futurismo elogia la guerra. Llega a Buenos Aires y a él lo que le gusta de Buenos Aires son los barrios de casas bajas, casi, digamos, las quintas que quedaban en Flores, en Barracas, en toda esa zona, esa su zona, pero a la vez le parece como muy provinciano y demás. Y en todas las cartas que pone, hablan de entre 1920 y 1923, que aparece el fervor de Buenos Aires, habla en contra de Buenos Aires. Todos sus amigos de España: ah, me quiero ir de acá, quisiera volver a Europa, qué tristeza acá. En realidad está extrañando a sus amigos y la vida que tenía allá, y acá todavía no había hecho amistades, empieza recién a conocer gente y a circular. Y de golpe empieza a escribir un libro sobre Buenos Aires y se enfervoriza, ¿no? Se enamora de Buenos Aires. Pero se enamora, como dice él, del Buenos Aires de la familia, es decir, de los barrios amigos, como él lo llama. No de todo Buenos Aires, de los barrios amigos. Y ya les digo, son ese Buenos Aires de atardeceres, donde se ve el ocaso todavía, donde casi está el límite entre la ciudad y el campo, todavía, estamos hablando de 1920, perdón. Y empieza a hablar de este Buenos Aires. Ese Buenos Aires va a entrar poéticamente transformado con las preocupaciones que tenía Borges desde sus 12, 14, 15 años, que son Schopenhauer, Nietzsche, Hume, la filosofía en general, y luego su padre intelectual, que es el mejor amigo de su padre, que es Macedonio Fernández, que tiene la edad de su padre, y que junto a su padre, cuando eran estudiantes de Derecho, 20 años, 15 años antes que naciera Borges, antes que se casaran ambos, ¿no?, y quisieron fundar una colonia anarquista en una isla del Paraguay, que estaba entre el Paraguay, Argentina, y entre ahí en la triple frontera, y hay una isla, hay varias, ¿no? Y en una de esas islas, ellos, que estaba deshabitada, ellos fueron, se los comieron los mosquitos, las arañas, y qué sé yo, se volvieron gracias a eso, ¿no? Nació Borges, porque si no, ellos no querían que hacer una comunidad de amor libre y no había ni una mujer, por ejemplo. Así que nunca hubiera nacido Borges, ni ningún otro chico ni chica.
Así que su padre, que era socialista, que era amigo de Lugones, socialista, que escribían juntos en la revista Martín Fierro, original de los anarquistas, en 1904, que salía en el diario La Protesta de los Anarquistas, la primer Martín Fierro que hubo de rescate del Martín Fierro. Esa es otra historia, una charla para dentro de 40 años. Ahí escribían todos ellos, se conocían, y eran los amigos que también estaba ahí, Evaristo Carriego. Entonces, todos estos amigos del padre eran como los padres culturales de Borges. Y él se sentía más cercano a Macedonio o a Evaristo Carriego, o incluso al mismo Lugones, que ya en ese momento era el gran escritor argentino, en 1920, que a los jóvenes de su época. Por ejemplo, con Oliverio Girondo, con el que estuvo siempre peleado, entre otras cosas porque se casó con la mujer que él amaba. Y entonces Borges ahí empieza a escribir sobre Buenos Aires y empieza a crear una Buenos Aires mítica, ¿no? Empieza a crear una Buenos Aires de atardeceres, una Buenos Aires de porteños, y su libro no es muy bienvenido, salvo por 3 o 4 personas. En ese momento, uno de ellos, ahora me olvidé el nombre, es el que escribió Las Greguerías, era un español que vivía acá, muy inteligente, brillantísimo. Me sale Gregorio Marañón, pero no es. Bueno, ese fue el tipo que escribió la primera crítica sobre Borges en 1923 mismo. Y, no se acuerdan quién es. Bueno, no se acuerdan, no saben tampoco. Y fue el primero que dice, apareció un poeta en América. Pero miren que el tipo es un tipo importante, o sea, no era un Borges de esa época, pero era un Piglia, ¿no? Era un tipo importante y era un español muy reconocido en España y publica para España diciendo, prestemos atención porque en Buenos Aires apareció un poeta del nivel de los mejores que tuvimos en España en el siglo de oro. Esta es una voz en serio por el verdadero fervor de Buenos Aires primero, ¿no? Él es el que lo va a rescatar. Bueno, Borges después hace toda esta operación, cambia fervor completamente, entonces yo le voy a leer los dos prólogos, mejor dicho, el prólogo de 1969, al fervor cambiado, que es el que tenemos, ese no aparece nunca, apareció solo en esa edición, y a partir de la edición de sus obras completas, 1974, Borges solo dejó en fervor a quien leyere, que era una cosa de una página y pico, le dejó 4 líneas, que eso es lo que voy a leer ahora, y también las cambió, ¿no? Bueno, el 18 de agosto de 1969, Borges lo fecha, ¿no? Aparece el prólogo este del año 69, dice, no he reescrito el libro, ya empieza mintiendo como si Borges así, no le crean nunca nada. Dice, no he reescrito el libro, he mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades. No quedó nada, ¿no? Dice, y vaguedad, y en el decurso de esta labor, a veces grata y otras veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente, ¿qué significa esencialmente? El señor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo. Los dos descreemos del fracaso y del éxito de las escuelas literarias y de sus dogmas. Los dos somos devotos de Schopenhauer, de Stevenson y de Whitman. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después. Por lo que dejaba entrever, por lo que prometía, de algún modo, lo aprobaron generosamente Enrique Díez Canedo y Alfonso Reyes. Pero esto fue después, ya en los 30, cuando Alfonso Reyes vino acá como primer embajador en México, en Buenos Aires. Como los de 1969, los jóvenes de 1923 eran tímidos. Temerosos de una íntima pobreza, trataban como ahora de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse demasiados fines, remedar ciertas fealdades que me gustaban de Miguel de Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII, ser Macedonio Fernández, descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar un Buenos Aires de casas bajas y hacia el poniente o hacia el sur de quintas converjas. En aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora, las mañanas, el centro y la serenidad. Así termina el prólogo. Y deja
del prólogo original, este A quien leyere, que es casi igual, pero en realidad no es casi igual, más o menos tiene, qué sé yo, unas 45 palabras y le sacó 15, o sea que no es tan igual. Pero miren lo que es esta introducción, esta dedicatoria de Borges, que cambia. 1923, todavía existe la poesía romántica, todavía durante 30 años más, Berta Singerman va a convocar a multitudes en los estadios leyendo poetas románticos y declamando y cosas por el estilo. Y acá hay una forma de pensar la poesía radicalmente moderna, revolucionaria, vanguardista. Dice, si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. Nuestras nada poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. Es decir, el poeta es un redactor y el lector, digamos, es lector de estos ejercicios. O sea, es una producción mecánica o matemática, que va a ser una de las críticas que le van a hacer a Borges hasta que lo reconozcan como genial, siempre van a decir, bueno, Borges escribe muy bien, pero todo lo que escribe es medio al pedo como una máquina, sin le falta sangre, le falta alegría, le falta vida, que justamente era lo que él quería, ¿no es cierto? Que sea una máquina de sentido de palabras y no, digamos, pura psicología, que era lo que se evaluaba en su época. Bien, ahora vamos a Borges y Jules. Acá está, Fervor apareció, ¿no? 1923. Borges creo que hace un viaje a Europa de nuevo, no sé cómo es. Bueno, en el 24 vuelve Borges acá, o está en Buenos Aires, y Jules vuelve de Europa, donde había ido a estudiar y leer. Jules tiene 12 años más que Borges, nació en 1877, Borges en 1899, y va a tener, durante los 40 años que van a ser amigos, digamos del 24 al 64, que muere Jules, van a tener una relación que es simétrica y opuesta a la que va a tener a partir de los 30 con Bioy, Borges. Que Bioy con Borges tiene una relación donde Borges es la figura paternal y Bioy es el hijo, o el que respeta al maestro, de alguna manera, el discípulo maestro, padre-hijo, y con Jules Solar es al revés. Jules es casi de la generación de su padre y de Macedonio, o de Evaristo Carriego, ¿no? Que son claramente sus padres intelectuales, y va a ser el que le va a abrir nuevas bibliotecas. Borges ama, más que a Jules, que va a ser muy amigo de Jules, ama la biblioteca de Jules. Y Borges siempre estimó en Jules el escritor, el traductor. Vamos a meternos en eso. La relación de Borges con Jules Solar se basó en la admiración intelectual mutua. Establecieron una relación personal a partir de los fines de 1924, poco después de que ambos regresaron a Buenos Aires luego de pasar muchos años en Europa. Esa relación continuará hasta la muerte de Jules. Jules había nacido en 1877, era 12 años mayor que Borges. Esa diferencia de edad marcó también la relación entre ambos. Borges y Jules se conocen a partir de la común colaboración en la revista Martín Fierro. Pero ahora es la Martín Fierro vanguardista, es la vanguardista europeizante, no es la vanguardista anarquista de principios del siglo XX. Ahora ya Martín Fierro es el nombre que toma la vanguardia para su movimiento en la década del 20. Reivindica, porque la vanguardia argentina, impulsada sobre todo por Borges y hasta cierto punto por Oliverio Girondo, Lanusa y otros que estaban en la revista, digamos, va a ser una revista que le va a agregar al vanguardismo estético el componente de nacional, es decir, reivindicar la literatura nacional y reivindicar aquella literatura que no se reivindicaba. Ustedes piensan que cuando sale el Martín Fierro, mientras vive Hernández, el Martín Fierro es un libro considerado una porquería por la intelectualidad. Hernández cuando murió nunca imaginó que su libro iba a ser el gran clásico argentino. El Martín Fierro es el primer libro hiperpopular de la Argentina. Lo leí, se vendía de a miles, ¿no? Lo pedían en los ingenios de Tucumán,
en los campos de la provincia de Buenos Aires, llegaba y la peonada, que era la mayoría analfabeta, siempre había alguien que sabía, un capataz, alguien que sabía leer un poco, y entonces se ponía a la noche en el fogón, después que habían terminaban de las tareas del día, agarraban el Martín Fierro y lo iba leyendo y todos lloraban juntos, ¿no? Pero no lo quería nadie el libro. O sea, toda la intelectualidad decía que eso era una porquería. Pero un libro que emocionó a todo el país. Entonces Borges, después de los anarquistas, va a reconocer el Martín Fierro y van a hacer que ese libro comience a ser el gran clásico argentino. Y el puente entre ese anarquismo que lo reivindica y la vanguardia del 20 que lo reivindica y ya se convierte en el libro más respetado por la intelectualidad argentina, es Lugones, que es el primer intelectual que lo reivindica, porque viene del anarquismo y está pasándose al fascismo. Entonces necesita un libro nacional y descubre que el Martín Fierro es el libro nacional por excelencia. Él lo va a llamar la Biblia Gaucha. Bueno, entonces en esa revista Martín Fierro empiezan a colaborar Borges y Jules, sin conocerse. Uno le piden dibujos, le piden traducciones, porque Jules hablaba 15 idiomas, ¿no? Además de saber matemáticas, ciencias ocultas, biología, que es un montón, tocaba el piano, inventaba juegos, bueno, hablaba 15 idiomas. Entonces le piden eso, le piden algunas viñetas y dibujos para la revista y se ponen a tener charlas con Borges y descubren que les interesan muchos locos que nadie lee. Swedenborg, por ejemplo, cosas así, ¿no? Dice, se conocen a partir de la colaboración en Martín Fierro. La primera mención de Borges, que Borges hace de su amigo, es un ensayo de 1925. Es un texto que se llama El idioma infinito, que está en el tamaño de mi esperanza. Y ahí al final dice, debo en los libros que he citado aquí a mi amigo Jules Solar, dice, cuya biblioteca es infinita como este libro que he hablado, ¿no? Del libro que he hablado. Esa es la primera vez que Borges nombra a Jules en la historia de la literatura argentina y mundial, ¿no? A Borges, desde el comienzo de la relación con Jules, le va a interesar el conocimiento profundo y erudito que éste tiene de más de 10 lenguas vivas y 5 lenguas muertas, entre las que figuran algunas aborígenes y otras clásicas como el sánscrito. Podríamos decir que Borges se enamoró de la biblioteca de Jules, repleta de libros en varios idiomas. Borges amaba los libros, pero cuando estimaba a alguien, le prestaba los mejores ejemplares que poseía y nunca los reclamaba. En la biblioteca de Jules, que está bajo el cuidado de Patricia Artundo, gracias a Dios, porque es una gran estudiosa y cuidadora, está en la Casa Museo de Jules Solar, váyanlo a verlo, es uno de los mejores museos dedicados a un artista en el mundo, no solamente acá en la Argentina. Aparte de que hay obra de Jules, hay muchas cosas, y está la biblioteca. Y por ejemplo, hay varios libros de Borges, libros de Borges de la biblioteca de Borges, de otros autores, que le prestó a Jules para que Jules tradujera, y están ahí guardados. Y están muchos de los libros de Borges que salieron, donde Jules les pintó una tapa nueva, que algunos de ellos se expusieron en la muestra de Jules en el Malba, cuando se hizo, creo que en el 2007, por ahí. Bueno, ahí conocí a la Patricia Artundo, nos hicimos bastante amigotes, es una persona encantadora, muy, muy culta. Si alguna vez se enteran que ella hace algún recorrido o algo por la casa Jules o da una charla sobre Jules o algo, les interesa, no se lo pierdan porque es un lujo. Dice, Borges amaba los libros, pero cuando estimaba a alguien, le prestaba los mejores que poseía y nunca los reclamaba. En la biblioteca de Jules se conservan incluso hoy varios libros que Borges le dio para que se tradujera tal o cual cuento, tal ensayo, algunos párrafos. El amor por la biblioteca no es un tema menor. Borges siempre destacó que se crió en una biblioteca de ilimitados libros ingleses, que fue la de su padre, herencia de la abuela Francis Haslam, y en la que figuraba el paraíso bajo la forma de biblioteca. La fascinación que ejerció Jules sobre Borges en la segunda mitad de los 20 es visible en el uso cimarrón que Borges hace del castellano en sus escritos de esos años. Usa muchas de las formas lingüísticas que Jules estaba ensayando en esa época, como el acriollamiento de palabras. Por ejemplo, en el idioma de los argentinos o en el tamaño de mi esperanza, Borges escribe realidad,
sin la D final y acentuado la realidad, ciudad, atontao, dice, ¿no? Y eran todas formas que usaba Jules en sus cartas y demás, y que proponía como camino a lo que él van a hacer sus dos grandes idiomas. Jules Solar inventó, además de saber 15 idiomas, inventó dos nuevos, completos, con gramática y todo, ¿no? Y uno era la panlingua, que era una especie de esperanto más moderno y actualizado, donde que tenía un poco de todas las lenguas y podía uno, desde el alemán o el inglés, o casi todas las lenguas indoeuropeas, poder entender las otras, porque tenía un poco de cada una. Y en realidad, uno entra ahí y casi no entiende nada, porque ¿no? Tiene muy poco de cada lengua, pero tiene algo de todas. Y la otra lengua es un neocriollo, que es un poco el castellano hablado, digamos, malevamente en La Pampa. Y tiene pilas de textos escritos sobre eso. Pero ahora vamos a ver esto, que es el gran tema de la charla de hoy, espero que sí. Los años más intensos de colaboración intelectual entre Borges y Jules son los años 20 y los 30. Y las menciones fundamentales acaban en un cuento publicado por primera vez en el número 68 de la revista Sur en 1940 y poco después en el libro El jardín de senderos que se bifurcan, que más tarde fue integrado en Ficciones y hoy es parte de Ficciones, ¿no? Ese relato es el más complejo desde el punto de vista filosófico de los escritos de Borges y quizás de cualquier otro escrito. Se llama Tlon Ubar Orbitertius. Con ese relato, y vamos a terminar las últimas dos clases, los que vengan a mi curso, que empieza el 16 de agosto, y el ingreso se va a abrir dentro del el 10 de julio. Digo esto como espacio publicitario, No, pero fuera de broma, es un texto muy complejo. En el curso de 8 clases le dedicaba la última para terminar, pero me di cuenta que con una clase no alcanzaba. Y entonces vamos a hacer 9 clases y ese va a ser 2 clases dedicadas a Tlon Ubar Orbitertius. Y ahí es el momento de diálogo supremo entre Borges y Jules dentro de la literatura de Borges. Pero eso lo voy a dejar para la clase, obviamente, porque... No porque lo quiera retasear, sino porque el tema de hoy es otro. Durante los años de intensa colaboración, Borges y Jules participaban juntos en varias revistas. Luego de Martín Fierro, publican en la revista Azul, la revista multicolor de los sábados, que era el suplemento cultural y social del diario Crítica, en Destiempo y en Anales de Buenos Aires. En varias de estas publicaciones, Borges fue el director. En la revista, en Destiempo y en Anales. Y en todas ellas le solicitó traducciones a Jules para ser publicada en esas revistas. Casi todas las traducciones de textos complejos, raros, de autores desconocidos, están firmadas por Jules. Si bien Borges admiraba la compleja y multidimensional figura de Jules, lo que más valoraba era su capacidad de invención y las ideas sobre el lenguaje. Antes que el pintor o el místico, el Jules que a Borges le interesaba era el inventor del lenguaje y el traductor. Es más, a la sociedad, lo único que le interesaba de Jules era lo que conocía a través de Borges, porque Jules en vida fue muy poco conocido. O sea, prácticamente comenzó a vender algunos muy pocos cuadros antes de morir, pero muy pocos antes. Creo que vendió 10 cuadros en total, de los cuales 3 los compró Borges, ya ciego. ¿No? Él los eligió, digamos, por amor a la amistad. ¿No? No quiero decir que... Pero quiero decir, o sea, el Jules pintor, que nosotros conocemos, pintó desde el comienzo, como vemos en Europa en 1900, cuando era amigo de Paul Klee, y dialogaban y tienen cartas en conjunto donde uno dibuja y el otro le responde con un dibujo, o cosas por el estilo, en el 14, el 12, el 13, el 17, todo eso está documentado, está incluso en la muestra de Jules, estuvieron algunas de esas cartas en el museo de la Casa Jules Solar, hay algunas de esas obras, a veces están expuestas, a veces no sé ahora, porque hace muchos años que no voy. Pero a pesar de todo eso, Jules tuvo muy pocas muestras en vida y no vendió nada. Nunca se consideraba que esa pintura era muy interesante. Lo agarraron la familia Pauvaché, que fueron los que se encargaron del legado, le compraron toda la obra, etcétera, lo mantuvieron los últimos años que fueron muy difíciles para Jules, vivía en el Tigre muy pobremente, en una casucha en medio de una isla, y,
y logró sobrevivir así, y después empezaron a hacer catálogos, a mostrar eso, etcétera, hasta los 70, recién, 10 años después de muerto Jules, empezó a tener algún grado de estimación, y recién Jules empieza a ser Jules en los 80, o sea, con ya 20 años muerto. Lo digo porque nosotros hoy, para nosotros, Jules Solar es uno de los grandes fundadores del arte moderno argentino, pero en vida era un desconocido, ¿no? Y lo poco conocido que era por su relación con Borges y por las traducciones y escritos que Borges le ponía en las revistas que él no quería publicar, porque este es el tema, ¿no? Que Jules no quería publicar. Borges y Jules compartían el interés por el expresionismo alemán en el arte, por los poetas místicos, Blaise, Swedenborg, Swinburne, por algunos exponentes marginales de la filosofía alemana, como Novalis o Schopenhauer, y por la literatura fantástica, en especial por textos que conjugaban lo fantástico con lo místico, como el Golem de Gustav Meyrink. Hasta aquí las coincidencias entre Borges y Jules, pero son más estratégicas las diferencias. Jules no publica nada. No quiere publicar nada porque considera que todo texto, por excelente que parezca, al ser falsamente terminado, ya puede volver a ser corregido y mejorado. No hay texto que sea bueno en sí, siempre hay que corregirlo. Por lo tanto, toda su producción es secreta e íntima. Un amigo que lo conocía iba y le pedía y leía un cuaderno de él, pero no, nunca publicó nada. A lo sumo, los amigos, Borges, por ejemplo, acceden a algunos textos. Por el contrario, Borges publica absolutamente todo lo que escribe. No hay una página que Borges no haya escrito que no la haya publicado, aunque sea una revista, y después fueron recogidas el libro. Y además escribe mucho pensando en que va a ser publicado en medios relativamente masivos como diarios y revistas. Es decir, acá tenemos al conservador y elitista Borges, ¿no?, que publica pensando en la masividad y en llegar a un público amplísimo. Y tenemos al populista Jules, que no publica nada porque cree que nadie va a entender nada y que todo texto puede ser mejorado y que lo tienen que leer los dioses. Se da la paradoja que el nacionalista y hasta cierto punto populista Jules escribe textos herméticos impublicables y el hiperelitista Borges publica en los medios más masivos. Esta diferencia paradójica marca no solo la relación intelectual entre ambos escritores, sino que además determina la forma en que Jules aparece en dos textos que son centrales en la obra de Borges. Casi todas las menciones a Jules en estos textos borgianos de los 20, 30 y 40 están siempre relacionadas con el tema del lenguaje. O sea, no aparecen relacionados en ninguna otra publicación que no sea alguna discusión sobre qué es el lenguaje, cómo se habla, cómo se introduce una palabra en la gramática o en la poesía o en algo. Dice, esto sucede con el idioma infinito, las inscripciones en los carros, las Keningar, que son como unas metáforas de nórdica, y la mención explícita en Tlon Ugvar Orbitertius. Además de la mención no claramente explícita que hace Jules en la fuente de los relatos de historia universal de la infamia. En Historia Universal de la Infamia, Borges, las primeras siete historias infames son historias internacionales, de Lazarus Morel, que es un infame de la época de las guerras, antes de la guerra civil norteamericana, etcétera, etcétera, Billy the Kid, la viuda chimpirata, etcétera. Y uno de los que va a nombrar es el tintorero enmascarado Hakim de Mer. Borges escribe estos textos porque fue obligado a escribir ficción. Borges no sabía escribir cuentos, él dice, no quería escribir. Él, para él, la escritura era la poesía y el ensayo, y la ficción era algo que no le estaba a él permitida y que a la vez él detestaba la forma novela. No creía que la novela era algo que se había acabado porque el cine la había superado. El lugar que ocupaba la novela en el siglo XIX, Dickens, ahora lo hacía Eisenstein o Hitchcock, más adelante, ¿no? Entonces, para Borges, el cine es la novela del siglo XX. Entonces, escribir novelas es una estupidez. Por eso no escribió novelas. No es que muchos dicen, no escribió novelas porque era muy largo, era difícil, el viejo choto no quería escribir esas cosas. Miren, la gente dice cualquier pelotudez. No, filosóficamente no estaba de acuerdo con la forma novela.
Incluso al principio ni siquiera estaba de acuerdo con la forma cuento. Él creía que los cuentos maravillosos que se habían escrito en el siglo XIX, por ejemplo Stevenson, incluso los de Walt, etcétera, y muchos otros, ¿no? Ya se había llegado a la perfección, entonces que lo que quedaba era seguir pensando en poesía y en ensayo. Pero cuando lo contratan en crítica para dirigir el suplemento, le piden que él tiene que escribir una ficción una vez mes por medio, en la tapa, una historia. Entonces lo que se le ocurre, ¿no? Es tomar biografías de personajes infames, es decir, gente que los malos de la historia, ¿no? Billy the Kid, un asesino despiadado, una viuda pirata que se rebela contra el emperador, un falso profeta, etcétera. Tomar estos tipos reales que han existido, documentarse sobre ellos y darle un tono ficcional, cambiando unos cuantos elementos, poniéndole otra cosa en el final, etcétera. Yo di un curso acá, varias veces di curso en el Rojas sobre este libro y hemos analizado muy bien todo eso el proceso. Incluso vimos muy bien Monk Eastman, en el que está basado Pandillas de Nueva York de Scorsese, que le hace un homenaje a Borges poniendo el personaje de Monk Eastman, que no va en ese contexto de la película, pero es un homenaje a Borges porque por él conoció el libro en el cual están las pandillas de Nueva York y gracias a eso hizo la película, Pandilla de Nueva York de Scorsese. Todavía faltaban años para esa película cuando lo veíamos acá y Borges trabaja todos esos textos. Y todos los textos eso lo cita al final del libro, ¿no? Dice, me basé en estos textos, porque dice, para el actor redentor Lazarus Morel, La vida en el Mississippi de Mark Twain, tal edición, bueno, así, El impostor inverosímil Tom Castro, lo tomé de la Enciclopedia Británica, la edición número 11 en Cambridge 1900. Bueno, va poniendo todo eso y cuando habla de el tintorero enmascarado Hakim Demer, que es el séptimo, es la última de las historias internacionales infames, dice, está en la historia de Persia del señor Percy Skike, publicada en Londres en 1915, eso es verdad, y después dice, para la blasfemia que mantenía este tipo, cuyos todos los libros fueron quemados y todo lo demás, o sea que no quedó nada, dice, me basé en Die Berchinung der Rose, no sé, como se dice en alemán, traducida desde el árabe en Utrecht, dice, por Alexander Schull en Leipzig 1927, ¿no? Y que él lo tomó del alemán. Por este tipo que tradujo del árabe al alemán la profecía y se llamó así, ¿no? La inmediatez de la rosa, algo así, no me acuerdo cómo es. Está en alemán, Die Berchtung der Rose. Y ese libro no existe. Y Alexander Schulz es el verdadero nombre de Jules Solar, que se llamaba Alejandro Schulz Solari. Y como Schulz Solari le sonaba muy difícil, se hizo un nombre Jules Solar, así empezó a firmar ya de adolescente. Y acá es un chiste, porque él dice que discutió sobre cuál podría ser la blasfemia de este coso, lo discutió con Jules, esto lo cuenta después en una entrevista a Borges, y entonces la puso como que él conoció esa blasfemia por este libro que tradujo Alexander Jules, que era Jules Solar su amigo, porque juntos en una charla, mientras él estaba escribiendo el cuento, salió la idea de cómo podría ser esa herejía. Y este es el primer apócrifo. Borges hasta ahí no había mentido, era una persona honesta. Estoy jorobando, ¿no? Quiere decir, o sea, Borges cuando citaba, lo que citaba era cierto, o sea, 1923, 1935, hasta este momento, todas las citas de Borges son ciertas. 1935, hasta la muerte, la mayoría son falsas. Le tomó gusto al apócrifo y no pudo parar. No, porque después se dio cuenta que el apócrifo era muy enriquecedor, o sea, mejoraba el mundo, lo cambiaba, le permitía generar sentidos nuevos y lo va a empezar a usar de mil formas muy complejas y diferentes, ¿no? Eso lo muestra muy bien Daniel Balderston en los estudios de los apócrifos, en la enciclopedia de Balderston. Bueno, sigamos. En la mención de Tlön se cita una frase en el idioma tlónico. O sea,
En Tlön hay un momento que están discutiendo en el cuento Tlön, lugar orbital, que cuando están hablando del planeta Tlön, descubren ese planeta y descubren la enciclopedia, descubren cómo es el idioma tlónico. Y ahí cita una frase en idioma tlónico que es Glor uf fanga actayas mlo, imposible de pronunciar. Dice, y la traduce al castellano, surgió la luna sobre el río. Pero para explicar cómo funciona ese idioma, se vuelve a traducir tratando de conservar la sintaxis y transformando los verbos y sustantivos según la gramática del planeta. Porque dice que los verbos justamente son de duración y no son de contexto, no es surgió como algo que se termina. Entonces dice, hacia arriba, detrás, duradero fluir luneció. Luego quiere explicar que eso no alcanza y propone una traducción y dice, como dijo Jules, como hace Jules en su idioma, esa frase, y no dice que es uno de los idiomas inventados por Jules, pero dice, Jules la traduciría así y pone, upa, trasperfluye el uno, ¿no? Y desde esa versión de Jules, quiere traducirla a un inglés, a lo Jules Solar. Y es un inglés que en ese momento está haciendo Joyce para el Finnegan Wakes, que es un inglés de este tipo. Upa tras perfluye el uno. Por eso que el Finnegan Wakes es casi intraducible. Hay una traducción al castellano, no la he visto. La tiene el Cuenco de Plata, creo. Habría que verla porque es un libro intraducible. Porque está todo en inglés así, ¿no? Y pone upward, behind on streaming in moonen, que más o menos da upa tras perfluye el uno, pero en inglés, ¿no? Y sé que ambas traducciones las hizo Jules. Es la única mención. Les voy a un spoiler de la clase que vamos a ver. En ese momento, ese cuento está discutiendo en contra del comunismo, en contra de, piense que es un cuento del año 40, y en contra del nazismo, y es el momento de la guerra, y supuestamente sucede en 1947 la discusión, porque ya pasó todo eso. Y dice, en aquellos años, por el presente en que le está escribiendo el cuento, que es el 40, dice, la gente todavía estaba el nazismo y el comunismo como algo importante. Digamos, ahora han sido reemplazados, y empieza a discutir por qué los idiomas son importantes, porque cambian la realidad de la gente según lo que se crea, ¿no? Tlön lugar orbitertio es un cuento que trata de hacer sensible un universo organizado tal como podía pensarlo el idealismo de Berkeley. Ese universo aparece en este universo de la mano de una enciclopedia y lo termina desplazando. Es decir, según la imagen de mundo que creamos, es el mundo en que vivimos. Esta es, digamos, como la base mínima de Tlön lugar orbitertio. El cuento comienza con una búsqueda casi policial de una cita. Está en una noche en Ramos Mejía, en una quinta que alquilaron para pasar el verano Bioy y Borges, y así se llama, Bioy y Borges, los personajes, ¿no? Y hablan, y Borges da una cita que a Borges le encanta, y le dice, ¿dónde la leíste? Y le dice, la cita es, los espejos y la cópula son abominables porque multiplican a las personas. Y entonces Borges dice, eso es genial, ¿dónde lo leíste? Dice, lo dice el exarca de Ukbar. Entonces, van a buscar la enciclopedia británica que tenían ahí en la quinta, está todo preparado, ¿no? Y no tenían internet, pero tenían la enciclopedia británica para buscar, y Ukbar no aparece. Entonces le empiezan a buscar, casi como una búsqueda policial, ¿dónde miércoles está Ukbar? Y tras esa búsqueda policial, es todo el cuento, no se lo voy a contar acá ahora. Tienen que venir al curso, lo lamento, pero... Sí. La cita da pie al cuento. La cita que da pie al cuento, perdón, ya había aparecido antes en un relato de Historia Universal de la Infamia, que es justamente el de Hakim Demir, ¿no? Y ahí le voy a leer la parte de Hakim Demir donde se cita. Ahí se cita la... Anteojos. Ahí se cita la... ¿Cuál era la infamia que decía este falso profeta? ¿Cuál era lo... ¿Cómo se llama? La blasfemia que decía el falso profeta. ¿Y qué teoría tenía, ¿no? Dice, en el principio de la cosmogonía de Hakim,
hay un Dios espectral, esa divinidad carece majestuosamente de origen, así como de nombre y de cara. Es un Dios inmutable, pero su imagen proyectó nueve sombras que, condescendiendo a la acción, dotaron y presidieron un primer cielo. De esa primera corona demiúrgica procedió una segunda. Piensen, el primer Dios no produce nada, pero su sombra genera un mundo. Este mundo ya sí produce. Hacer cosas o producir ya es una degradación. Dios no hace mundo. El primer Dios no crea, los dioses en decadencia van creando. Esta es una ideología gnóstica, que era una secta de la época de Cristo, ¿no? Se separaron los cristianos en dos bandos grandes, entre cientos en realidad, pero los dos bandos, grandes bandos, uno fueron los gnósticos y otro fueron los que van a dar después esencialmente lo que va a ser la iglesia oficial. Y los gnósticos fueron perseguidos. Los gnósticos pensaban que había que celebrar el fin del mundo y había que suicidarse. No había que tener hijos y las mujeres eran iguales a los hombres. Todas las ideas que obviamente la iglesia no conservó. Si todos nos hubiéramos suicidado en el año cero, no había nadie ahora, aparte. Dice, ese segundo cónclave se vio proyectado en un terciario y este en otro inferior, así hasta el 999. El Señor del Cielo del Fondo, o sea, el Dios nuestro, dice, es el que rige ahora. O sea, el Señor del Cielo del Fondo. Imagínense, es como el fondo a la derecha del baño, ¿no? Dice, sombra de otras sombras y su fracción de divinidad tiende a cero. Este es nuestro Dios. La tierra que habitamos es un error, una incompetente parodia. Los espejos y la paternidad son abominables porque la multiplican y la afirman. El asco es la virtud fundamental. Dos disciplinas, cuya elección dejaba libre el profeta, pueden conducirnos a la iluminación, la abstinencia o el desenfreno, el ejercicio de la carne o la castidad. Bueno, quiero decir, y ahí aparece, este cuento es casi seis años anterior a Tronukvar Orbitertus, y ahí ya aparece, y parece que a Borges le interesó mucho, y luego desarrolla todo el cuento, Tronukvar Orbitertus, en torno a esta frase, y cómo esta frase apareció alguna vez en el mundo, por eso ahí le inventa el patriarca de Ukvar, etcétera, etcétera, y todo lo que eso va a traer, ¿no? Para cada relato de historia, bueno, acá ya les dije que esto era falso, ¿no? Que la cita esa que adjudica al señor Alexander Schulz es un libro que no existe, y es Alexander Schulz Schulz Solar. Schulz fue cada vez más partidario de inventar un lenguaje universal que superara los errores que él veía en las lenguas naturales. O sea, Schulz creía que las lenguas que hablamos, las lenguas naturales, que son las lenguas que vienen desde el Homo sapiens, el mono ya parlante que venimos de hace 300.000 años, son lenguas que tienen problemas. Entonces hay que superarlas con una lengua artificial que supere los problemas de las lenguas. Esto él quería hacer, una lengua perfecta, matemática, que no tuviera errores, ¿no? Y ese lenguaje universal era lo que él estaba buscando. Borges creyó, por el contrario, que la multiplicidad de las lenguas naturales enriquece la cultura. Esta desavenencia cultural filosófica se hizo política durante el peronismo. Se distanciaron, aunque jamás rompieron la amistad. Schulz pensaba que la hermandad humana necesitaba de una lengua en la que todos pudieran entenderse sin dudas. Borges veía en el idioma único el peligro de caer en el totalitarismo, que estaba asolando al mundo bajo la forma del nazismo y el comunismo. Esta va a ser la discusión esencial cultural en Tronukvar Orbitertus. Creía que la democracia y la libertad dependían del desacuerdo. Tiene que haber malentendido, tiene que haber dificultades de comprensión. Tenemos que aceptar que podemos no entendernos. Esto es muy nuevo y es muy radical, radicalmente democrático, también es muy griego, ¿no? De allí que creyera siempre que la traducción era el núcleo central de nuestra cultura. Tenemos que tener traducción porque tenemos que tener un puente entre lo que dice uno y lo que el otro entiende.
Tratar siempre de entender al otro sin llegar nunca a entenderlo del todo. Y por eso volver una y otra vez a intentar una nueva traducción. Volvamos a Tlön. Borges cuenta allí en el cuento, ¿no?, que el mundo se está volviendo Tlön, que se está olvidando nuestra historia y la cultura pasada, que es nuestra cultura actual, y que ahora, en el presente del cuento, son las ficciones de Tlön las que ocupan el lugar de nuestro pasado. El mundo está cambiando, haciéndose más totalitario, y en él Borges resiste, y resiste traduciendo. Así, con esta frase, termina el cuento, así que ya saben cómo termina. Dice, entonces, más o menos entre un sílice, desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlön. Yo no hago caso. Yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana, cosa que estaba haciendo en ese momento junto con Bioy, traduciendo a Thomas Browne, dice, ¿no?, que no pienso dar a la imprenta del Urn Burial, a una urna, de Browne, que habla sobre la fugacidad de la vida, ¿no? Justamente ahí, en un idioma que piensa ser eterno, él está traduciendo un poema que habla de que la vida es fugaz y nada es eterno, nada queda, quedan cenizas, ¿no? Y así termina. O sea, él cree que hay que traducir entre una lengua y la otra. Browne escribió esto hace varios siglos en inglés, ahora él y Bioy lo están traduciendo a un castellano, que es el de Quevedo, que era el contemporáneo de Browne en Inglaterra, ¿no?, a ese castellano, digamos, de fin del Renacimiento, comienzo de la modernidad, que es Quevedo, que es un castellano hiperbarroco, hiperculto, el cultismo absoluto. Ellos están traduciendo este poema de Browne, que en realidad es como a un castellano que no es el castellano de ahora, y esta inminencia entre varias lenguas, donde para que podamos entender a un poeta de otro siglo, que escribió en otro idioma, sobre la fugacidad de la vida, y justamente tratar de darle esta pequeña cuota de eternidad a lo que no tiene eternidad, que es lo que pasa, lo que se va, que es lo contrario de lo que proponía Jules con la lengua universal en la que todos nos entendiéramos transparentemente. Y así termina el cuento. Y yo digo aquí, lo que nunca es perfecto nos hace libres. Esto es un poco lo que Borges piensa en este cuento y lo que piensa en esta pelea con Jules. Lo que nunca es perfecto es lo que nos hace libres. Y es lo que tenemos que cultivar el malentendido. Bueno, terminé. ¿Alguna pregunta? Bueno, pueden preguntar, ¿no? Bien, yo nunca mordí a nadie. Yo estuve en el museo de Jules, tuve la oportunidad de visitarlo, sí. Y quedé impresionado realmente por las creaciones que él tiene, un piano con un instrumento musical. Con colores. Exactamente, el pan ajedrez, etcétera. Sí, y yo creo que esas cuestiones deben haber deslumbrado también al Borges de ese momento. Y de ahí mi pregunta, Borges, aparte de Jules, ¿qué otros referentes tomaba en relación a las cuestiones como la alquimia, el I Ching, creo que el sufismo también? Porque eran todas cuestiones que estaban en la biblioteca, ¿no?, de Jules. Sí. Sí. Y yo no sé si Borges tuvo otro maestro de estas cuestiones o realmente cuando apela en lo literario a estos temas son netamente influenciados por Jules. Nosotros estamos ahora acostumbrados que, por ejemplo, en esta cuadra o en la de enfrente debe haber tres escuelas de budismo o cosas por el estilo, y hay cursos de cómo ser mejor empresario con el budismo, qué sé yo. Pero en 1920, 1910, en todo el mundo occidental, el budismo era algo muy raro, muy poco conocido. Recién en el siglo XIX, Schopenhauer y Nietzsche le dieron bola al budismo y hablaron de eso y demás, pero eso no lo hizo ni masivo ni nada. Recién en 1870, en Chicago, creo que se funda la primera escuela budista norteamericana, y un japonés que va y que va a formar una escuela. Y recién en los años 20, en Estados Unidos, hay tres o cuatro lugares donde se estudia budismo y ciertas ideas orientales. Pero
Borges y Jules y otros, en la Argentina y en Estados Unidos y en Europa, eran muy devotos de Schopenhauer y de Nietzsche y sabían de su fascinación por el budismo y accedían a través de viajeros británicos que habían estado en Japón y habían estado en la India y en China, lecturas de esto y las primeras traducciones que se hacen de los textos budistas. Entonces digo, por eso digo, hoy eso es bastante fácil de acceder y por la cantidad de ediciones que hay, pero aquella época era muy pequeña. Pero Borges sí tenía acceso, como tenían acceso Jules y demás. En Buenos Aires se vendían muchos libros en inglés y se conseguían, se pedían por barco, llegaban, tenían otro ritmo para las lecturas. No es que decía, pido un libro y al otro día lo tengo, pero digamos, había varias librerías que vendían ese tipo de cosas aquí en Buenos Aires, muy especializadas y muy cultas, a las cuales Borges tenía acceso. Por supuesto que traían un libro a pedido, no es que tenían 800 libros de budismo acá. Y las bibliotecas y las colecciones eran mucho más pequeñas. Pero quiero decir, de las pocas personas que había en Buenos Aires, uno era Macedonio Fernández, incluso antes de conocerlo a Jules, y el otro va a ser Jules. Fundamentalmente son las dos referencias con las cuales Borges va a hablar de esoterismo, de Li Qing y de budismo, es con ellos, fundamentalmente. Por supuesto que después, esto ya en los años 40 o 50 se hace más difundido, incluso se forman aquí algunos, porque ahí va a haber una difusión de grupos junguianos, tanto en Europa como acá, que van a ir, sobre todo entre gente muy rica, que van a hacer como una especie de esoterismo, una especie de cienciología al estilo de Tom Cruise, ¿no? Porque también muchas de estas teorías se van a juntar medio con los pro-nazis o cosas por el estilo. Y va a haber grupos de estudio de todo tipo, pero esto ya va a ser mucho más amplio. Pero al comienzo Borges lo habla fundamentalmente, ya digo, el que lo conocía acá era Macedonio, prácticamente el único, y luego Jules y algunas otras personas, pero muy poco, estaba muy poco difundido. Era un interés que tenía Borges, él con sus lecturas, más que en discusión con personas, porque prácticamente no había. Y Borges le va a interesar más como, podríamos decir, como filosofía o como discusión intelectual, mientras que a Jules le interesa más la parte de lo místico y esotérico. Incluso él está más volcado a este místico satanista británico, que no me acuerdo ahora el nombre, que después le gustó mucho a los rockeros en los 60. Bueno, pero fue un tipo muy conocido, que era, bueno, lo vendían como el hijo del demonio, qué sé yo, que hacía orgías y todo ese tipo de cosas. Bueno, a Jules le va a interesar más todo este tipo de prácticas, y a Borges no tanto, le va a interesar Alexis Leicester. Envejecer es terrible para la memoria, pero bueno, pero es muy conocido. Si buscan Led Zeppelin, Black Sabbath y... No, es algo como eso. Estuve lejos, pero estuve cerca, más cerca que eso. Alexis Leicester, no me acuerdo. Bueno, es que es bastante conocido, es como si le dijeran Nietzsche, no es Nietzsche, pero es un tipo bien conocido. Y ya prácticamente el rock demoníaco de fines de los 60, principios de los 70, lo tenía como una de sus iluminaciones. Pero este tipo, Jules Solar lo conoció en persona, fue a sus charlas con él, participó de sus grupos, o sea, había una comunicación con los pequeños grupos en que pasaba este tipo de cosas. A Jules le interesaba más esa parte esotérica, como dijo Borges, que lo tenía el miedo él, si uno ve Indiana Jones, esta parte esotérica de los nazis, que están en las películas de Indiana Jones, estaba muy ligado a toda esta movida, ¿no? Había muchos nazis pro-budistas, había nazis pro-esotéricos y junguianos, y por eso mismo muchos creen que Jung, el discípulo de Freud, dirigió una corriente cercana al nazismo.
en cierta medida el nacionalismo de Jules va a venir de esta corriente, sin llegar nunca fue nazi, ni filonazi, ni nada, pero digamos estaba más cercano a este lado y a esas prácticas. En cambio a Borges le interesaba más las teorías orientales que había atrás y como debate intelectual acerca de la poner en duda la realidad y la ficción, los límites, etcétera, no tanto la práctica esotérica de transformar el alma y un puente entre los mundos. Bueno, si ven Los Cazadores del Arca Perdida, van a ver mucha ficción, muy edulcorada, pero que muchas de estas teorías están metidas en ese movimiento. Y por un lado, Indiana Jones es la democracia, pero que creen esa teoría, y por otro lado están los nazis que creen también en la misma teoría, ¿no? Que va a haber una trascendencia. Borges no se prendió nunca ni del lado democrático ni no democrático, porque no le interesa la discusión, digamos, mística, le interesa la discusión conceptual e intelectual. Y si uno lee qué es el budismo de Borges, que escribe junto, creo que con Alicia Jurado, en realidad se lo dicta él y ya lo pasa. En ese libro uno ve que Borges ve el budismo desde un punto de vista intelectual y no religioso, que es por lo menos el que a mí me interesa también. Bueno, ¿algo más? Vamos a Borges Jules, ¿no? No nos vayamos a... Bueno, gracias por haber venido.